Nueva Orleans. No puedo borrar la tragedia, pero puedo castigar a los responsables. Parece que tengo que buscar un atajo. Tengo que pasar al otro lado. Quizás pueda servirme de esa grúa elevada. Grúa elevada en funcionamiento. William, avanzamos desde la torre. Minas desactivadas. Fergus va explorando por delante. Acaba de tener una gran pelea con los nazis y ha salido con vida por los pelos. William, no sé si esto es normal, pero creo que el embarazo hace que me sienta un poco... ya sabes, excitada. Oh, cielos, ¿estáis escuchando todos esta frecuencia? ¿Sí? ¿Sí? ¡Maxos! ¿Cómo salgo de acá,
Parece que alguien está oponiendo resistencia. Esto, oh señor. Recogí estos trapos de la calle. Soy Horton. Wolf. William J. Blaskovich. ¿Blaskovich? ¿Terror Billy? No se suponía. Maldita policía, me cae gordo. Bueno, what the fuck, no sé dónde era nuestro Drake Hexete. Es un truquillo, perrito, un truquillo que pillé por internet. Vamos a empezar una revolución. Para hacerla corta, no te juego de mierda. Este de aquí es el último refugio para el tumor cancerígeno de librepensadores. No, tuvo tan buenos capítulos culiados del Dragon Ball, weón. Más allá. Somos los parias, los pobres. Bueno, todos los que no pertenecemos a la maldita burguesía americana. Ese hombre de ahí que se está sirviendo una copa es mi viejo amigo Paris Jack. Es un alborotador, un pendenciero, un anarquista genuino y toca el clarinete de vicio. ¿Verdad, Paris? No me gusta tocar mi claxon, excepto de forma literal. Las calles están tranquilas, no hay nadie. Estoy esperando que vuelva a pelear, po, que se vaya a transformar. Una wea así. Están tranquilas. Bien, esa es la profesora. Tiene tan buena vista que puede ver una mosca en el culo de una vaca a 100 metros. Chía. Te aseguro que a esos malditos hijos de perra. Me faltará mucho para terminarlo, ¿no? Te juego, culo. Quiero puro terminarlo, weón. Moriremos con las botas puestas. ¡Gloria, aleluya! Tienes un montón de buena gente por aquí. Deberíais uniros a nosotros. Nos viene bien gente así. ¿Y cómo piensas empezar esta revolución tuya, terror? Esta noche no me pienso acostar si no lo termino este juego, Julio. ¿No te mató esa zorra nazi? Parece que aquí el amigo mandó a paseo el mismísimo San Pedro. Pertenece al círculo. Oye, ¿tú crees que Vegeta... ¿Tú te diste cuenta que cuando... Goku preparó la Genki Dama, todos le dieron su poder a Goku, pero menos Vegeta, Vegeta se tiró para atrás para guardar su ki? Puede que haya sido por algo, ¿sabes o no? Yo creo que algo va a pasar ahí, bueno, yo creo que Vegeta guardó su ki para poder, no sé, bueno, puede que igual él saque su enojo, pues, bueno. Algo pasa ahí. ¿Qué clase de mierda es esta? El especial del viejo. Yo sé, bueno, se transforme, no sé, bueno. Ahora escucha, Terror Billy, respeto tu ambición, pero ya no hay nada que hacer. El mundo se ha ido por el retrete y solo nos queda beber este whisky y ver cómo el remolino se lo traga todo. No me esperaba que tuvieras tan pocas agallas. Vamos luchando por una revolución desde antes de que llegaran los nazis. Fuimos los primeros en levantar un movimiento por los derechos civiles para defender la igualdad para todos. ¿Lo entiendes, Terror Billy? No, solo eres un soldado. Amigo, yo me jugué la vida por la libertad, la justicia y el modo de vida americano mientras tú y tus amigos bohemios repartíais propaganda bolchevique y os oponíais al reclutamiento en cada esquina. ¿De qué sirve tu maldita igualdad si no tienes agallas para dar la cara por tu gente cuando los coyotes llegan a tu puerta? Nos enfrentamos a la máquina de guerra imperialista de puertoqueño. Los Estados Unidos y a los avariciosos de Wall Street que deseaban mandar fuera a los hijos del proletariado. No, yo creo que Vegeta sí se puede transformar, weón. No sé, que ellos pudiesen llenar sus arcas. No fueron sus hijos los que se desangraron en las playas. No, ellos reclutaban a gente como tú para hacer el trabajo sucio. Eres un peón, el primo de hombres coléricos en mansiones de mármol. Yo lo comprendí y decidí no formar parte de ello. Y aún así aquí estáis arma en mano, disparando a nazis como yo. La diferencia es que llegasteis tarde a la fiesta. Si los vuestros se hubieran puesto las pilas, habríamos ganado la guerra. No derrames esa mierda en la mesa, Horton. La atravesará. Esto te pondrá a tono, Terror Billy. Recto lacayo del sistema. Terror Billy. Escucha, colega. No tengo tiempo para tus estupideces. Tienes que decidir. Rendirte y morir o dar un paso al frente. No discutiré contigo, Terror Billy. Ya estoy cansado. ¿Cansado? Anda y que te jodan. Voy a ser padre, joder. Y por mis huevos que no voy a criarlos en un mundo dirigido por cabrones nazis. ¿Qué vais a hacer vosotros? Cobardes bolcheviques. Destiladores degenerados.
ser unos malditos traidores. Señor, nunca he visto un hombre que mantuviera la razón tras beber del especial del viejo Horton. Me caes bien, Billy. Me gusta tu valor. De acuerdo. Empecemos esta revolución. ¡Da la luz! Paris lleva trabajando en este cachorro más de un mes. Nunca me gustó Wolfenstein. ¿Cómo lo habéis domado? ¿No? Levantamos el capó y es que, bueno, no sé. Paris aprende rápido, ¿sabes? Cambió mucho, weón. El buen Wolfenstein fue el clásico, weón. El antiguo Wolfenstein. Ya cuando le pusieron mucha mierda, no, weón. La verdad que yo lo grabo para cumplir, no, weón. Estoy esperando que me... que craqueen la weá del nuevo Assassin's Creed, weón. Eso igual lo tengo que jugar. Tengo que tenerlo en el canal sí o sí, esa weá. Eso es. Cuidado con su carácter. Horton, ven para acá. Se acercan multitud de nazis. Probando. Todo listo. Oye, los gritos aún no lo hago, weón. Tengo que hacerlo, weón. No lo tengo pendiente. De hecho, el video del grito lo tengo acá al tuyo, weón. What the fuck. A ver qué puede hacer esta cosita. Excelente. Ojo. Esto va a estar bueno. Pueden chatumar y esta weá. Lo aumenté la velocidad del juego, pero no sé, no noto mucha diferencia, weón. Para que ande más rápido, weón. Como que no se nota que no quiero terminar el juego rápido, ¿eh? Y que la idea es mía mostrarle la historia nomás, weón. Bueno, tener los juegos terminados para las personas que quieran ver la historia, weón. Bueno. ¿Dónde chucha es que, po? ¿Qué chévere los nazis? Fuck. Hoy el partido de SK1 estuvo súper bueno, weón. Pensé que ya iban a perderlo, weón. ¿Tú miráis los torneos del LOL, Carlito, no? Uy, esa guay que chucha era. Un buen amigo, pero te has puesto enorme. ¿De ahí cómo me salgo? Ahí está. Vale, amigo. Nos vemos. Usted la hizo bien en The Big Witten 2, pero en Wolfenstein no. ¿Ya sabes cuántas monedas las pondré a los gritos? No lo sé, weón, pero creo que sean hartas, weón. Para que no manden gritos a cada rato, weón. Unas 300 monedas más o menos ese grito.
Bien, le hicimos corto, pues, viejo. Anya. Adelante, Anya, ¿me recibes? William. Nada, son cronos. Oye, que ganan. Mano a PlayStation. Sí, a veces. ¿Estás bien, cariño? Estoy. Bien. Intento reagruparme con Fergus. He contactado con Grace. El submarino está en camino. Y nosotros vamos al distrito de Lakeview. Escucha, no hagas ninguna locura. Ten cuidado. Estaré bien. Corto y cierro. Está embarazado, Hugo, y está guerreando por todo. Decidme, ¿cómo vais? Estamos reuniendo a los últimos para poder partir. Abríos paso hasta el distrito de Lakeview. Llevad a todos. Nos van a sacar de aquí. Bueno, Billy, puede que el Dito Cuphead, una obra de arte. Sí, sí, igual tengo que jugarlo, weón. De hecho, algún truco que veas por ahí, weón, lo voy a terminar así. Seguro que puedo atraer su atención. Rebellito, pues, viejo, sin morir. Con vida infinita. Ahora al distrito. ¡Matarlos a todos! ¿Qué te parece, man? Imparable, pues, viejo. Blasco, nos hemos enredado con los nazis. Nos obligaron a subir a lo alto del... ¡Eh, Anya! ¿Cómo se llama este maldito lugar? Estamos en la azotea del edificio de apartamentos Lakeview. Creo que podemos aguantar un poco, pero no dejan de llegar como en una diarrea. Terror, Billy. Estamos con tu gente en el tejado de los apartamentos de Lakeview. Más vale que ese transporte tuyo llegue pronto porque no podremos resistir mucho más. ¡Eh, petarda! ¿Te has ido de crucero tropical con nuestra nave? ¡Concho tu madre! ¡Nos están fundiendo, joder! ¡Cocodrilo de mierda! Vale, vale, me estoy perdiendo. Ah, no, muy bien. Joder, Grace, eso ha estado cerca. Sigues siendo una petarda, pero la más adorable que haya visto jamás. Fergus, Anya. Ayudad a todos a embarcar en el submarino. BJ, ponte en uno de los cañones y cúbrelos. Blaskovich, corre hasta el cerrado de la granja de apartamentos de Lakeview. Eso es prácticamente trampa. Sí, le puede decir que sí, pero... Llegarán en cualquier momento. Para poder estar al nivel de los demás, weón, que suben los juegos sumamente rápido, weón. Que tienen todo el día para jugar. Y otra forma de avanzar más rápido, weón. Que créeme, weón, los weones suben los juegos sumamente rápido, que juegan... Se dedican a esta guapo, lo 8 horas al día, weón. Oh, no llegué. Yo no puedo, weón, así que. Ya estoy atrasado de eso, weón. Tu juego de 10 lo terminó aquí rápido. Yo digo que es hora de preparar el cañón nuclear. ¿De qué hablas, Fergus? Creo que la onda expansiva de la bomba atómica impulsaría al submarino hacia el mar. Es el plan más estúpido que haya oído jamás, ¿Seth? Bueno, por cada acción hay una reacción equivalente y opuesta. Blaskovich, ponte al cañón nuclear y dispáralo a la distancia máxima. Vale, vale, vale. Estoy pisando bastante lejos como para no romper el casco. Se le veía, bastardo. ¡Oh! Ya tu madre, me caí, weón, en serio. Oh, ahí estamos. ¿Por qué las secuelas de los juegos son malos? Tienes que disparar, Naughty Dog. Son dioses los juegos, las secuelas. Se mueren de un golpe que mierda de juego. Buena lío. Media zorra, weón. Que hay que han acurrucado justo. Recibido. Parece que hemos despistado a la Ausmercer. Periscopio libre. Ahora lo dirige Frau Engel. Lo usa para cazar terroristas, pero antes el Ausmercer vagaba de... ¿Qué juego ha sacado Naughty Dog? Que es bueno, weón.
Claro, ¿cuál? Yo no me acuerdo cuál, weón. Puedes estar seguro de que Sleeping Dog, no voy así, ¿cierto? ¿Ese juego te refieres? ¿O qué más? Tendríamos que acabar con Naughty Dog, el Uncharted, parece que son de esa marca, ¿no? De los... Ah, sí, weón. Juegazo, weón. Sí. Ojalá se lleve a computadora esa weá. Tremendo juegazo, weón. Deberían salir para computador, weón. El Neo salir para computador, weón. El que era para Play 4. Que era como el Dark Souls. Y va a seguir sin de nuevo, así que va a ser, apenas salga va a ser craqueado el tiro esa weá. Excepto por el hecho de que el Overcomando ahora está en el planeta Venus. Venus. Desde que arrasaste el Overcomando en Roswell con una maldita cabeza nuclear, los nazis han estado intentando arreglar el desastre. Así que han trasladado el Overcomando a otro planeta para alejarlo de nosotros. Han trasladado a sus principales jefes y los secretos militares más importantes a una base completamente segura en Venus. No, este menos sale, bueno. De ninguna manera vas a llegar a Venus, compañero. Me da igual lo poderoso que sea tu arsenal o cuánto seáis, joder. No tienes ninguna esperanza de evitar toda... Ah, sí, sale el 7 de noviembre, bueno, para computador. Y el 3 de noviembre sale el nuevo Call of Duty. Pero quizás sí que la... Dentro de dos días tendrá lugar la audición. El 10 de noviembre es el nuevo Need for Speed también. William Terror Billy Blazkowicz en el enigmático hábitat aerostático de Venus. Uno de los actores aspirantes, Jules Redfield, tomándose algo en su bar de batidos favorito en su ciudad natal de Needles. Para diciembre no hay dos lanzamientos que son más o menos penca. Vamos a tomarnos unos batidos. Así que en diciembre no hay mucho, ni en noviembre no va a haber mucho. O sea, sí, el Neo y un par de juegos más, pero ahí vamos a tener descanso en diciembre, bueno, para jugar juegos antiguos. Para terminarse el Star Wars, terminarse varios juegos que quiero jugar, weón. Vale. ¿Y qué hacemos con él? No sé. ¿Es un nazi? ¿Eres nazi, amigo? Ya ni veo la diferencia. ¿Qué tal estoy? Pareces una morsa. No te olvides de tu equipaje. Recuerda, eres Jules Redfield, actor profesional. Viajas a Venus por una prueba para el papel de William Joseph Blazkowicz. Te han convocado por invitación personal, así que la seguridad debería ser mínima. Mucha mierda. Señor Redfield, ¿el señor Jules Redfield? Sí, ese soy yo. Soy Helen, la directora de esta película. Siento mucho el largo viaje, pero mi productor prefiere un lugar seguro y siente predilección por los escenarios dramáticos. Venga. Oiga, ¿y mi equipaje? Descuide, alguien se lo traerá. Venga. Mostraron antes arriba en la luna, weón. ¿En otro planeta está, weón? ¿En la Tierra? Bienvenido a la prueba, señor Redfield. Ahora que ya están todos aquí, les pido que se preparen. No, o sea, ¿cómo se creen eso? Diálogos de la escena, así que asegúrense de memorizar. Fingí ser el señor Redfield. Tiene un carácter volátil, así que tengan mucho cuidado con lo que dicen y hacen en su presencia. Señor Renfield, no puedo insistir lo suficiente en lo importante que es saberse los diálogos de memoria. En su silla encontrará el guión. Enseguida estaré con usted. No pueden descubrirme. Mejor no llamar la atención. Aprendémelo de memoria, weón. Chotomare, weón. ¿Cómo voy a recordar esta basura? Tengo que anotar esto. Y tú, una zorra nazi, te violaré y te mataré. También acabé con tu sucia raza. Vale, cabrón. Primero, la tu zorra nazi, te violaré y te mataré. Ya, vale. Anótalo, Carlito. Ya se me olvidó, weón. Ah, se lo voy a anotar en la mano. En posición, rápido. ¡Hey, Hitler! ¡Hey, Hitler! Helene. Sí. Kommen Sie. Haben Sie das gesehen? Fremde in meinem Büro. Würden Sie mir bitte verraten, wer in Gottes Namen das ist? Ja, es sind Schauspieler, mein Führer. Schauspieler? Ja. Diese Männer wollen William Joseph Blazkowicz vorsprechen. Es sind Schauspieler. Es tut mir leid, meine Nachricht hat sie wohl nicht erreicht. Was? Und bessere konnten wir nicht finden?
keiner von denen sieht dem Kerl auch nur ähnlich. Ja, 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 das kriegen Gott nochmal. Das kriegen wir mit Schminke hin, mein Führer. Oh ja, Schminke. Mhm. Gut. Das ist magisch. Ja. Magisch. Harto viejo, ¿eh? Schauspieler. Geschult in der Kunst der Verkleidung und Täuschung. Ja. Ähnlich wie Spione. Vielleicht ist er ein Spion unter ihnen. Sie haben sicher alle mein Buch gelesen. Oh, sí, mein Führer. Y mis hijos también lo han leído. Me encantó, señor Hitler. Súper bueno. ¿Señor Hitler? ¡Ah, lo va a matar! Ansprechen, sagen Sie, mein Führer. ¿Verstanden? ¿Haben Sie keinen Respekt vor Autorität? Ihre Worte gewähren Einblick in einen höchst verräterischen Geist. Lo siento mucho, mein Führer. Sind Sie denn ein Idiot? No, mein Führer. Sind Sie ein verkleideter Schurke, ein Jude? Ein verräterischer Jude? No, no, mein Führer. Soy de Arizona. Oh, lo mató. Qué shush. Wölfe im Schafspelz. Konspirierende, lügende, niederträchtige Juden. Ich erkenne sie schon von weitem. Se pone mehr. Wenn Sie mein Buch gelesen haben, wissen Sie, dass ich die Wahrheit kenne. Und wer die Wahrheit auf seiner Seite hat, der gewinnt immer. So konnte ich die Welt von den Juden reinigen und so konnte ich die minderwertigen Kommunisten in die Knie zwingen. Oh, so ging das. Ich habe ihn vernichtet. William, oh, Josef, Blazkowicz. What the fuck? Helen? Mein absolutes Meisterstück, das Jahrhundertepos und mein künstlerisches Erbe. Wer mein Drehbuch liest, der wird die zahllosen Stunden zu schätzen wissen, die ich aufgewendet habe, damit jede Szene, jeder Zeile, jeder Silbe fehlerfrei ist. Bravo, mein Führer, bravo! Hasta que se muere, weón. Un Gottes Willen. Mutti. Mir ist so kalt. Tu madre ya se tiene que jubilar. Zusammen mit ihm. Un terrorista despiadado. Eso es lo que eres. No acuerdo, weón. ¿Qué demonios he escrito? ¿Y tú, una zorra? Te metí. ¿Y tú, una zorra nazi? ¿Y tú, una zorra nazi? ¿La hice bien o no? ¡Monstruo! ¿Qué vas a hacer conmigo? Te violaré y te mataré. Te untaré, no creo. Te destrozaré, te salvaré. Te violaré y te mataré. Has matado a muchos alemanes inocentes, pero la raza alemana se alzará de nuevo. Mierda. También, no sé qué hueá es ahí, con la, no me acuerdo, weón. También acabaré con la, también acabaré con,
Ese. También acabaré con tu sucia raza. Die Worte waren richtig, ja. Aber sie haben anscheinend nicht die mindeste Ahnung von der Psyche eines Mannes wie William Joseph Blazkowicz. Wie können sie sein, was sie nicht verstehen? Sie spielen sie die Rolle. Füllen sie die Rolle. Un terrorista despiadado. ¡Eso es lo que eres! Y tú, una zorra nazi. Monstruo. ¿Qué vas a hacer conmigo? Te violaré. Y te mataré. Has matado... La cara ágil. ...a muchos alemanes inocentes. Pero la raza alemana se alzará de nuevo. Y también acabaré con tu sucia raza. Sie könnten von ihm lernen. Ich gebe ihnen, was sie brauchen, um den Geist dieses Irren zu verstehen, dieses dreckigen Untermensch. Oh, ich kannte ihn in- und auswendig. Und darum konnte ich ihn gefangen nehmen und ihn der Gerechtigkeit übergeben. Mein Gott, habe ich Hunger. William Joseph Blazkowicz. Aufgewachsen in Mesquite. Mischlingskind eines Verkäufers und einer polnischen Jüdin. Die Mutter wurde vom Vater ausgeliefert, starb in einem Vernichtungslager in Neumexiko. Selbst als Erwachsener waren seine geistigen Fähigkeiten noch die eines Kindes. Und tatsächlich, als er nach seiner Exekution aufschnitten, konnte man sehen, dass er Jude ist. Mucha cinemática, Juan. Helene, machen Sie weiter. Ich bin müde. Aspirantes, como sabéis, este papel es muy físico. William Joseph Blazkowicz no era un intelectual, era un hombre de acción. Esta escena tiene lugar justo después de la que hicieron antes. Blazkowicz está a punto de colocar la bomba que masacrará a los niños alemanes en el orfanato. Pero primero, debe eliminar en una escena de pelea brutal al valiente soldado que hace guardia frente a la escuela. Solo vi una paz. Llewellyn Ewing. Llewellyn Ewing. Ya. ¿Por qué no empiezas? Cada uno improvisará una secuencia de lucha. Y tras eliminar al guardia, terminaréis la escena leyendo las líneas de esta tarjeta. Exactamente como están escritas. Posiciones. Acción. ¡Parad! Estoy sangrando, maldición. Necesito un descanso. Línea, por favor. Tengo que ver a un médico. Tu valentía no es rival para un neandertal como yo. Además, yo solo sé luchar con malas artes. Ahora mataré niños inocentes, el futuro de Alemania. Oh, lo está matando, weón. Señor Redfield, por favor, es su turno. Vale, vamos. Acción. Pass auf, wenn du zu handgreiflich wirst, dann werde ich dir wehtun. ¿Es lo que queríais? ¿Es lo que buscabais? ¿Capullos nazis? Porque es lo que os espera. ¡Wunderbar! ¡Wunderbar!
Habt ihr das gesehen, Helene? Wie geboren für die Rolle. Er wird mein Platz gewinnen. Oh, was machst du? Er ist mehr als perfekt. Le ayudaré con el equipaje, señor Redfield. Was zur Hölle ist das? Me la pilló, man. Ya, Berrin. Prepárate, Adolf. Me voy a ir de aquí con tus códigos secretos, Odín. Luego robamos el Ausmercer. Acabo con la general Engel y le enseño al pueblo americano lo que es una revolución. Mal. Ese maricón. Lo conseguí. Puedo llegar a la superficie. Pues vamos. Y la hacíamos cortita, po. Ahora vamos a ver a los aliens. Pues qué onda, ¿por qué me he salido acá? Bueno, debíamos haber matado a Hillary ahí mismo. El aire está cargado. Abrasa. Como Texas en agosto. Ahora toca colarse en la instalación. Encontrar el Obar Comando. Robar los códigos Odín de la nave de la General Engel. Chupado. Chupado. Vale, ¿y ahora? Ya vuelve el calor. Ah.
Maldición, estoy ardiendo. No sé por dónde voy, weón. Janonymous, gracias por seguirme, man. No sé por qué no sonó, weón. Debía haberme sonado la weón. Ahí sí. Tiene un verde de light, parece. Buena, man, ¿cómo está ahí? Pues bien, chaval. Bienvenido a la historia de Wolf Facing 2. Estamos allá. Yo creo que a punto de terminarlo. Yo creo, en realidad no sé, bueno. Estoy súper chetado. Se podría decir que es un infierno, pero me parece una vista preciosa. Vamos viejo, vamos por Hitler. Bienvenidos al Overcomando. Población, un montón. Estaba buscando aquí ver por Twitch y vi este, así que le di y estaba haciendo directo. No sé mucho de qué trata. Bueno, de todas maneras tengo un canal en YouTube, que la dirección está más abajo, donde yo subo desde la parte 1, por si realmente quiere entender la historia, bueno.
Pero trata solamente de matar nazis. Nazis por nazis. Es para allá, pero no puedo pasar para allá. Bienvenidos al Overcomando. Ahora tengo que llegar como sea al terminal principal y llevarme los códigos Odín de la misión Ausmercer. ¿Sí, eso cómo sería? En caso de duda, romperlo todo. Ah, ya vale, gracias. Romperlo todo. No sé, pero ¿cómo? Ah, ya. Yeah. Gracias por el consejo, man. Aquí estamos. Vamos allá. Código Odín. ¿Dónde estáis? Te tengo. Uy, tengo que ver si se equivoca el enemigo aún. Mejor que te vayas. Es mi transporte. ¿Por qué las luces de emergencia? ¿Y los demás? Algo está mal. Prepárate para todo. Ya. Yeah. What's up, man? ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños, William! A tu salud, Amer. ¡Sí! ¡Feliz cumpleaños! No pensé que viviría tanto. A la salud del hermano Blaskovich, el cabrón más duro que he conocido. ¡Terror Billy! Este pastel de crema de plátano está delicioso. ¡Lo hizo, joder, Max! ¡Besos! Oh. Algo de amor líquido. ¡Dios mío! Esto hará un agujero en el estómago del viejo... ¡Horton! Oh. Bueno... ¿Qué tal fue Venus? ¿Me has traído alguna cosa? Oh, no, no salió vocal de mesa buena aún. La tienda de recuerdos estaba cerrada. Pero te traigo esto. Joder, háblame de asco esa nave. Para empezar, te diré que el Silverfish me encanta. ¿Es el nombre de la nave? Voy a verla, Nicole. Pequeña. Sigrun. Sí, Frau Grace. Oye, necesito tus ojos de nazi para esto. ¡Yo no soy nazi! Sí, ya. Mira, confío en ti para descifrar los códigos Odín para desactivar el sistema de defensa y secuestrar el Ausmercer. Sí, Frau Grace. Pero, por favor, deja de llamarme nazi. No, tampoco. Ay, lo siento. Hermione. ¿He herido tus sentimientos de nazi? Te aguantas, princesa. ¿Sigues aquí? Pero qué coño, maldita sea. Ay, mierda, ya funciona. Horton. Camaradas, hermanos y hermanas, muchas gracias.
Mañana dispararemos hasta quedarnos sin balas. Pero esta noche... No. Esta noche es para Blazkowicz. ¡Eso, eso! ¡Nexo! No, no sé, yo doble coleguita. Coleguita. No el tuyo. Más bien el tuyo. Así como baila gordo. ¡Eso, eso! Ahí no está gordito. El baño hecho un asco. Por favor. Eso, eso. ¿Preservaron tu cabeza en este tarro, Terror Billy? Eso, eso, eso. Oíme. Eso, eso. ¡Nexos! ¡Nexos! ¡Vamos, dele un viaje! ¡Nexos! 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 ¡Vamos, William! ¡Puede aguantarlo! ¡Fergus! ¿Estás bien, Wyatt? ¡Mujer! ¡Para! ¡Oye, que soy un jefe de escuadra! ¡Para! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso! 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 Lo noqueó, Pogón. Horton comienza con maíz. Y a veces hemos usado cebada. Yo casi prefiero el centeno, pero suele usar maíz. Y luego... Fergus, despierta, te toca pilotar. Pero bueno, ¿y tu brazo? Grace, ¿qué está pasando? Nuestro piloto aún está borracho, ya deberíamos estar en el aire. Lo que es seguro es que no puede volar con un brazo. En fin, Horton, Anya, dadle un café o algo para que se despeje. Y Blazkowicz, encuentra su puto brazo antes de que toda esta operación se vaya a la mierda. ¡Joder! Salud, gracias, colega. Fergus, despierta. ¿Me escuchas? Fergus, soy Anya. No, señor. No he visto el brazo de Fergus por ningún sitio, capitán. Capitán, mira esto. ¿Conoces ese búnker nazi en Manhattan? Los cerdos lo usan como base de operaciones. Bueno, interceptamos una transmisión que detallaba todo el equipo. Habla como mujer, parece hombre, weón. No te lo pierdas. En la lista hay un arnés constrictor completamente funcional. Deberías consultar el informe en el mapa de guerra. En serio. Joder, Fergus. ¿Siempre tienes que perder el brazo? Escúchame. Nos las hemos arreglado para interceptar una transmisión que detallaba todo el material de construcción enviado al Overcomando en el planeta Venus. No te lo pierdas. En la lista hay unos tanques de combate completamente funcionales. Deben haberlos usado para pintar techos. ¿Quién sabe? Bueno, deberías consultar el informe en el mapa de guerra. Buena suerte ahí fuera, B. Vamos. Como escritora, tengo la costumbre de observar a la gente. He observado a nuestro amigo Max. Veo una gran tristeza en él. Sería bueno ayudarle de algún modo. Sé que le encantan los juguetes. Quizá puedas echar un vistazo a ver si encuentras juguetes cuando vayas a luchar con los nazis. Hazlo por Max, por favor, Blazkowicz. Vale. Es una... Estaba haciendo inventario en el almacén de la munición cuando esta rata gigantesca saltó contra mí como si tuviera la rabia.
la rata más grande que haya visto. Yo igual quiero la misión rápido, weón. ¿Ha desaparecido el brazo del Fergus? Pelea entre María y él. Ve a hablar con la profesora. Oye, Terror Billy. Hey, Penis Jack. Sto cercando el brazo de Fergus. ¿L'hai visto? Dunque, ho visto Fergus ieri sera sul tardi. Vedi quella tipa laggiù? No, cazzo, non guardare! Ad ogni modo, vorrei darle questa rosa e dirle qualcosa di romantico. Tu sei un romantico, no? Oh, okay. A volte. Ok, niente di sconcio. È una brava figliola. Voglio che sappia che sono un uomo d'onore. Così, senti qui. Maria, è da quando ti ho vista che lo voglio fare. Quindi le do la rosa e le dico: questa rosa è il simbolo delle mie buone intenzioni. Ti piacerebbe uscire con me? L'importante è essere onesti e parlare col cuore. Cazzo, sono nervoso, non voglio incasinare tutto. Ti suonerò qualcosa per calmarti un po'. Chissà che voleva sotto, man. Merda. Maria, da quando ti ho vista, che lo voglio fare? Oh! Io ne ho avuto. Lo che pasa è che il robot di repente actúa por sí mismo, po, weón. Ti insegno io lo buone paniere. Le tocó una teta. Quindi l'hai visto alla mujer mentre andava verso l'hangar. Non ho mai visto nessuno così arrabbiato. Le tocó una teta alla chica. Busca il brazo nell'hangar. Fergus fue hacia allá. Vale. La última vez Fergus iba de camino al almacén de combustible del hangar. ¿Se dejaría allí el brazo? Por lo que a mí respecta, este libro horrible podría arrastrarse hasta... No he visto el brazo de Fergus. Hay algo que odio. Ahí está, weón. Vale, brazo. ¿Dónde andas? Ahora sí, pues, colega. ¿Toca para dónde me llevo? No sé a dónde voy. Si tuviese un tenedor o algo así. Lo siento. No he visto el brazo de Fergus por ningún lado. Puta, yo pensé que estaba a punto de terminarlo, weón. Y aún me falta harto, yo creo, weón. Ahí estamos. ¿Intentas matarme? Allá vamos. El antirresaca patentado del viejo Horton nunca falla. ¡Bum! ¿Por qué estáis holgazaneando, eh? ¿No tenemos una misión que preparar? Se acabó la fiesta, Blasco. Inconcebible.
Incomprensible. Perdón por enfadarme por lo de mi camisa el otro día. Eres un buen chico. Mexos. Hermanos y hermanas. Hermanos y hermanas. Atención. En menos de 6 horas, Frau Engel tiene previsto aparecer en el show de Jimmy Carver en directo desde Hollywood, California. Mientras le besan el culo a esa bruja en la televisión nacional, nos infiltraremos en el Ausmercer, desactivaremos el sistema Odin y nos haremos con su nave. Después buscaremos a esa zorra y la eliminaremos. ¿Qué tienes? Frau Grace, he descifrado los códigos Odin que Herr Blaskowitz trajo de Venus. Resulta que es solo una palabra. Valhalla. Escribe Valhalla en cualquier terminal Odin y tendrás permiso para desactivar los sistemas automáticos de defensa. Muy bien. Ahora que te den nazi, como iba diciendo, vamos a encontrar a esa zorra y la vamos a eliminar. ¿Cómo? ¡No se te ocurra volver a llamarme nazi! ¡No soy una nazi! No tienes derecho a etiquetarme como algo que no soy. Como si fuese menos que tú. Pues se enojó como la si mina, fuese menos humana. ¡Dilo! Bueno, chao, colega. ¡No soy una nazi! Vale, que descanses. Vale. Entiendo, no eres una nazi. ¿Y tú? Estoy enamorada de ti. No lo entiendes, pedazo de idiota. Duele. Duele que seas tan estúpido que no me correspondas. Pero me secaré las lágrimas de los ojos. Lo superaré y seguiré adelante. Porque no necesito que seas feliz. Solo usaré mentalmente tu cuerpo de vez en cuando para mi placer personal. Joel, gracias por seguirme, man. Al respecto, Sigrun. ¿Qué? Me voy, ¿vale? Joel Curry. Gracias, perrito. No seas tonta. Vienes con nosotros. Vale, hijo. Tu foto, cat. Buena foto. Muy bien, Sig. Tú eres la experta. Explícanoslo. Debemos volar rápido y bajo. Eso nos dará tiempo. Antes de que nos detecte el radar de Odin. Cuando estemos debajo del Ausmercer, debemos ascender deprisa y verticalmente. Es nuestra mejor opción de sobrevivir a la primera salva de Odin. Con suerte, volveremos antes de que Odin fije sus misiles sobre nosotros. Vale. Vamos ya a los hackers. ¿What? Espera, William. Me fui a la mierda. Esta vas a caer, viejo. Gracias. Lo haremos como tú digas. William. Estoy contigo. Quédate atrás, no. Quédate atrás mío. Yo limpio esta mierda. De hueones. Qué hueón. Hay 3 centros de control Odin diferentes en el Ausmercer. 2 de ellos controlan el sistema automático de defensa. El centro de control Hugin para las defensas de babor y el centro de control Munin para las de estribor. Por último, está el centro de control principal Odin para la propia embarcación. Entendido. ¿Cómo llegamos hasta ellos? Hay un terminal oculto en el suelo en el centro de la sala. Abrirá la puerta que lleva hasta el centro de control Hugin. Lo encontré.
Desde vuestra posición es difícil acceder a las otras partes de la nave. Anya busca los planos de la nave en el terminal para ver si hay forma de llegar a ellas. William, encuentra el centro de control, Hugin, y apaga el sistema de defensa de Babur. No me quedaría aquí para averiguar cómo avanzar por la nave. William. Vale, voy. Ya estuvimos esta nave, pero cuando recién empezamos no habían capturado. William, sistemas de defensa de Babor desactivados. Deberías volver aquí a toda prisa. He encontrado la forma de alcanzar los otros objetivos. Manera de matar nazi, loco. Necesito ayuda. Por favor, date prisa. Aquí estamos. ¿Cualquiera o no? Ahora sí. William, estoy aquí. William, salta a la cápsula de transporte del otro lado. Las he reprogramado para que nos lleven a la parte superior de la nave. Desde allí podremos acceder a otros centros de control del Odín. Vale. Espera. Te quiero, William. ¡Qué chucha! ¡No, weón! ¡Está encima de ti! ¡Buen pa' duro, viejo! Hay otro respiradero en el otro lado. Desde ahí deberías poder llegar al centro de control Mooning. Necesito que vayas allí y desactives el sistema de defensa de estribor. Yo seguiré avanzando hacia el centro de control principal del Odín. Vale. Joder, esta parte, weón. William. Estoy cerca del centro de control principal del Odín. Nos vemos allí cuando desactives el sistema de defensa de estribor. Jesús.
viejo. ¿Dónde la va? V-A-L. Ahí está la baba. Ahora que el sistema de defensa de estribor está desactivado, puedes ir a la sala de despliegue de tropas y subir a un brazo de despliegue robótico. Estoy fuera del centro de control principal del Odín. Hay mucha actividad. Ven en cuanto puedas. Ay, ojo, sube, 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 sube. Será el centro de control principal del Odín. Ya voy, Anya. William, estamos casi, casi, Juan. Ya lo siento, ya lo presiento. Estamos casi, este juego de mierda, casi. Madre, weón. Me asustó, weón. No, 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 no. Me fui a caer, me cayó encima esa weón. En serio, weón. Ah, la muerte estúpida, weón. ¿Cómo tan estúpido, weón? Hijo de puta. Siguientes. Thank you.
Ya, colega, permiso. ¿Lo sientes, general? Estás vieja y débil, y hoy es el día de tu final. Vamos, viejo. Me tenga que Anya va a morir, weón. Anya, mi esposa, weón, va a morir, weón. Esa weón es un clásico. Que siempre pasa, weón. Muy bien. ¡Cuidado! Yeah, embarazada, pues, viejo, weón. What the fuck. No. No. Yeah. Qué chucha esa weá. Wow. What the fuck, viejo. Creo que termine aquí. ¿Tú bien? Muy bien. Jódete. Tenemos tu nave, zorra. Mirad, Frau Engel con su mierda en la tele. ¿Era tu vestido? ¿No era una bolsa de basura? ¡Wunderbar! ¡Wunderbar! Volveremos con más de la general Engel y Die Kaffer. Después de esto. ¿Puedo quedarme aquí? No puedo ser parte de lo que hay que hacer. Está bien, Sig. Hiciste tu parte. Ahora los demás. ¿Listos para empezar una revolución? Creo que estamos casi, Juan. Vamos a ello. Cámara 3, mueve tu plano general a la izquierda. Para Gunther. Espera. ¿Qué? Mira. Mierda. Seguid en antena. Haz lo que tienes que hacer, cariño. Dios, no puede ser. ¿Lo notas, general? Llega la perdición. ¿En serio? ¿Vamos a ser en vivo? Déjame bajar por mierda. Qué chucha, man. Del momento en que ejecutó a Terror Billy. ¿Qué sintió? Debió de ser muy emotivo, ¿verdad? ¿La mataremos, weón? ¿En serio? Recuerdo que mientras movía mi sable, pensé... Ya estamos a salvo. Esto tiene que ser de cerca. Por ti, Caroline. Seguridad de todos. Muy de cerca, man, muy de cerca. Disfrazado de hombre. Pero he demostrado que incluso los demonios. Y que yo ya no nos ven, weón. ¿Qué demonios? ¡Estabas muerto! ¡Te separé la cabeza de mis hombros! ¡Yo te maté! ¡Joder! Seguridad. No, what the fuck, weón. Eso es. Lo mejor que tiene. No, es suficiente. Imagínate, weón, haber escrito todo el tiempo que yo estaba muerto, weón.
Porque ella me cortó la cabeza, weón. Este es nuestro bosque. Buena, Felipe. Es un hiper mega ultra cheto. Sí, terror, Billy. Oh, Dios, miraos. ¿Cómo le cortó el brazo, weón? Atiborrándoos a Bradford frente a vuestros televisores nazis. Riéndoos. Riéndoos de las mentiras que os contaron. Riéndoos hasta morir. Esta noche acaba. Sí, esta noche acaba. Hermanos y hermanas de los Estados Unidos de América, hoy, la gente libre de la resistencia, pedimos que seas uno de nosotros. Os mienten. Os mienten. Os amenazan, os torturan y os matan. Os hacen sumisos. Os someten. Han hecho de lo que pensáis un crimen. Esta noche, reuníos y hablad desde el corazón. Sois de los nuestros. Eso es. Y si hoy os vemos en las calles con un cuchillo, un ladrillo, o luchando contra las autoridades con los puños, sois de los nuestros. Y si esta noche miráis vuestras manos y están manchadas con la sangre de nuestros opresores, sois de los nuestros. Si esta noche abrazáis a vuestros hijos y juráis que crecerán para ser libres, sois de los nuestros. ¿Lo olvidasteis? Trajeron su guerra a nuestra orilla. Me está guiando que lo terminemos. Nos asesinaron y ejecutaron. Pero, ¿me está guiando? Esta noche comprenderán que se metieron con el país equivocado, hermanos y hermanas de los Estados Unidos de América. Cuando estamos unidos, nada. ¿Y qué pasó con Hitler, weón? Puede arrebatarnos nuestro. Sí, lo terminé, weón. Esta noche arderán. Este es el final. Esta noche tú serás de los nuestros. Toma. Terror Billy, man. Machine Games. Terminaron. Pero no sé qué guapa pasó. ¿Qué pasó con Hitler? What the fuck? Juego culiao pa' raro, man. No, este juego culiao ya sale sobre todo ya de su... de sus clásicos, weón. Ahora, el próximo juego que... hasta que no craqueen el... Assassin's Creed, el nuevo, voy a jugar... avanzar con la weá de la... las sombras de guerra. Esa weá del Señor de los Anillos. Se me olvidó el protagonista, como se llamaba, weón. Se me fue. Esta weá me va a hacer un copyright. Esta canción, un copyright que te cagas. Voy a omitirlo, posiblemente. Aquí sale una escena secreta. Puede que saque una precuela esta weá. Pero igual no me motiva mucho en realidad, weón. Juego culiao no me gustó mucho. Es igual que el anterior, weón. No hay mucha diferencia, la verdad. Faltaron alienígenas. Blaskovich, mientras los chicos están ocupados pateando culos y montando la revolución, tú y yo vamos a atar cabos sueltos y a eliminar a cualquier Uber Commander que quede. Ponte con la máquina Enigma y el mapa de guerra y haz lo que sabes. Yo te apoyaré en comunicaciones. Vamos a despejar el camino para los nuestros en tierra. What? What? Es como que hubiera alguien acá, weón. ¿No?
Pues sigue jugando los mapas, man. Me gusta este emoticón. Ya, pues, perrito, lo dejaremos hasta acá. Entonces lo hemos terminado. El juego es bastante raro, man. No sé. No sé qué pensar, man. Pero hemos cumplido, eso es lo importante. Hemos terminado otro jueguito más. Que ya voy a exportar los videos a YouTube para tener la lista de reproducción. En caso que alguien lo quiera ver, la historia completa desde el capítulo número 1. Lo voy a desinstalar y vamos a continuar con el Señor del Anillo. Yo creo que esta mañana en la mañana, ¿ya? Así que, chiquillos, que descansen. A ver si mañana pongo la guada de grito, Carlito. Y bueno, y pensamos, ¿no?, en otro tipo de premios que podamos hacer con las monedas, pues, bueno, ¿ya? Así que, chiquillos, muchas gracias por ver el stream. Y nos estaremos viendo. Chao, chao. Chao, man.